Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Light y hoy les traigo un delicioso platillo de un pollo al chipotle. Ojalá les guste, está delicioso y muy fácil de hacer. Y a continuación los ingredientes. Y tengo una pechuga hervida que la puse en agua con cebolla, laurel y ajo y sal. Tengo 4 jitomates saladet picados en cubos, una cebolla picada, 3 cucharadas de salsa de chipotle adobada, una pizca de sal y 50 mililitros de agua. Y a continuación, el paso a paso. Más 2 dientes de ajo, que los vamos a picar. Puede ser opcional, desde un ajo a 2, eso ya es su elección, del intenso sabor del ajo como quieran el platillo. Y muy bien, ya lo tenemos aquí. E igual el jitomate, es muy fácil de partir. Y muy bien, tengo sartén en el fuego, le vamos a agregar media cucharadita de aceite de oliva o de coco sin sabor. Vamos a agregar inmediatamente nuestra cebolla y los ajos. Agregaremos nuestro jitomate. La sal. Y mezclamos. Agregamos nuestra salsa de chipotle. Y nuestra agua. Y esperamos que esto hierva y se sazone un poco. Muy bien, le vamos a agregar una pizca de orégano y nuestro pollo. Y vamos a mezclar todo esto. Perfecto. Aquí es donde tú le debes de rectificar de sal, debes de probarlo y ver que está perfectamente en su punto. Y muy bien, este guiso ya está y ahorita les mostraré su última presentación. Queda fabuloso. Y muy bien, vamos a servir. Y espero, amigos, que sigan viendo mis videos, se suscriban a mi canal y toquen esa campanita para estar juntos viendo estas recetas tan ricas y saludables. Y estaremos juntos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.
súper delicioso. Y vamos a probar. Fantástico. Thank you.